Bienvenidas, bienvenidos a Que se escuche, el programa de Aten como cada jueves a las 10 de la noche. Bienvenida, Virginia. Un programa especial tenemos hoy. Hoy claramente vamos a estar hablando de lo que ocurrió hace dos días en Aguada San Roque con la explosión allí de la escuela Albergue 144. Ya están con nosotros, bueno, Marcelo Guagliardo y también quien va a ser el perito por parte de Aten, pero ahora ya los presentamos. Recordemos, hubo dos víctimas, ¿no? Y Mónica Jara, la docente, que está peleando por su vida en Mendoza. Sí, un episodio tremendo que habrá que ver de quién es la responsabilidad de esto que ocurrió, de una tragedia muy grave aquí en la provincia de Neuquén, que se suma a este momento tan delicado, tan difícil que venimos viviendo desde hace ya más de un año, ¿no? Exactamente, y que se suma a otras tragedias en escuelas que ya se han padecido. Así que hoy vamos a dedicar todo el programa, todo que se escuche, como siempre, hasta las 23 horas aquí por 24/7, y estamos en las redes, nos buscan en YouTube en Que se escuche, en las redes de Aten, Prensa de Aten Provincial, por ahí también nos pueden ver en Facebook. Así que así rapidito arrancamos el programa. Comenzamos. El virus mutó y hoy en Neuquén hay cepas más contagiosas y letales. Los contagios van en aumento simultáneamente en todo el territorio provincial. En la provincia de Neuquén aumentaron los contagios en la franja etaria que va de 0 a 19 años. Hoy el promedio de edad de contagiados y contagiadas internados es de 54 años. La ocupación de camas es del 99%, es decir, no hay camas disponibles. El 50% de las personas que llegan a camas de unidades de terapia intensiva fallecen. Pedimos por favor que no circulen, salvo que sea estrictamente necesario. Si hay accidentes, no tenemos dónde atenderles. Esto dicen las conducciones de todos los hospitales públicos y privados de Neuquén. Quédate en casa, cuídate, no pongamos en riesgo nuestras vidas. Aten, Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén. Bueno, estamos aquí en Que se escuche y vamos a presentar ya a Marcelo Guagliardo, secretario general de Aten, y a Eduardo Prueger, bienvenido, perito de parte en esta causa. Bueno, vienen desde allí, de Aguada San Roque, recién llegados. ¿Qué podemos conocer de lo que vieron ahí? Bueno, como bien decís, estamos llegando de una primera instancia de actividades periciales que participa, no Aten todavía, no hemos sido todavía aceptados como querellantes, si se hizo la presentación, eso todavía no está respondido, pero sí ha sido aceptada la familia de Mónica, que obviamente es su compañero Juan y sus hijas, y en nombre de Juan y de sus nenas ha actuado ya en esta primera instancia Eduardo, y bueno, están los abogados de Aten participando y a disposición de este proceso penal, que pretende, obviamente, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Dilucidar las responsabilidades que puedan caber en un hecho, como ya lo calificó recién Esteban, absolutamente trágico, doloroso y para nosotros absolutamente evitable. Entonces, nuestra organización está ahí muy cerca de todo esto. También hemos puesto a todos los apoyos de la organización sindical a disposición de la compañera, esposa del compañero Nicolás Francés, para obviamente no solamente hacerle llegar nuestras condolencias, el acompañamiento en este momento de tanto dolor, sino también bueno, que Aten está a disposición para apoyar en todo lo que la familia decida hacer de aquí en más. Y obviamente nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a la familia de Mariano, el otro trabajador fallecido en este momento. Así que digo, estamos atravesando un momento de muchísima conmoción, todas y todos los trabajadores de la educación, la comunidad neuquina en general y el país. O sea, la Argentina se conmocionó con este hecho tan tremendo que nos ha tocado vivir nuevamente en nuestra provincia. Hemos recibido la solidaridad y las condolencias de todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de la educación de la Argentina, de cada una de las entidades de base CETERA, de CETERA. Así que, bueno, estamos todos también muy atentos a lo que sucede y cómo
está peleando, ¿no?, por su vida, sí, nuestra compañera Mónica. Eso te quería preguntar, ¿no?, primero, ¿cuáles las novedades que hay sobre el estado de salud de Mónica, ¿no? Bueno, las novedades del estado de salud de Mónica son las que ya teníamos ayer. Es una situación muy complicada su salud y, bueno, está dando una lucha enorme, ¿no?, por poder superar este momento. Así que lo que estamos haciendo, me parece, todo es sumando fuerza, acompañamiento a la familia y que ella pueda, primero, estas primeras 48, 72 horas son muy importantes y la verdad es un momento muy crítico, ¿no? Hay que estar muy atentos y esperando que esto se pueda superar, ¿no? Bueno, Eduardo, ¿pudiste trabajar en el territorio? Contanos un poco qué es lo que pudiste apreciar en esta primera aproximación. Bien, como bien lo decís, es una primera aproximación, por lo tanto, faltan todavía hacer muchos estudios de verificación. Sin embargo, me permitió tener una idea de las características del lugar, de la infraestructura, del avance del fuego, de los daños producidos por la explosión, que son elementos que se tienen que evaluar a los fines de determinar el foco, el punto donde comienza, dónde se produce, cómo se propaga, y sobre todo para poder llegar a la causa. Sin embargo, es importante que se sepa, digamos, que hoy se cumplió con una de las etapas o uno de los procedimientos que tiene que ver con la determinación si existía o no una fuga de gas o pérdida de gas en alguno de los equipamientos. De todas maneras, no se cumplió con la totalidad del procedimiento, falta todavía otras instancias periciales. De hecho, digamos, se va a proponer nuevos puntos de pericia para complementar y para llegar a una mejor respuesta y una respuesta más compleja de toda la situación. Pero con las observaciones que hoy tuvimos, podemos llegar a aproximarnos a la existencia de una fuga importante de gas, a la acumulación en un recinto cerrado, además de otras observaciones que faltan verificar para tener una respuesta más compleja y más completa. ¿Y cuáles son las características de ese edificio, digamos? ¿Cuál es la infraestructura? Y si eso permite suponer que es un edificio deteriorado, por ejemplo, a simple vista. Vamos a empezar por la primera parte, no vamos a suponer todavía, vamos a intentar no suponer, vamos a esperar algunas verificaciones. Por ejemplo, yo necesito todavía acceder al informe de bomberos, tener acceso también al informe de autopsia de las víctimas para poder entender, bueno, cuáles son las lesiones, la ubicación, dónde estaban las víctimas al momento en el que se produjo la explosión. Acá es muy importante poder determinar si la explosión es previa al incendio o hubo un incendio previo a la explosión, cuántas explosiones hubo, cuáles son los fenómenos que se pueden interpretar en el lugar, más allá de las observaciones, que más adelante voy a presentar un informe junto con mi equipo respecto de las interpretaciones, pero también vamos a esperar a los estudios de verificación complementarios. Y, por otro lado, también los análisis de la infraestructura y de las condiciones. Estamos hablando de un edificio viejo donde se le adicionó una parte nueva, digamos, se construyó una parte nueva a un edificio viejo. Y acá hay que hacer todo un análisis de infraestructura y de instalaciones que tienen que ver con instalaciones viejas e instalaciones nuevas. Claro, la explosión se produjo en la parte nueva. En esta parte nueva, esta construcción nueva que se adiciona a una parte vieja, ¿no? ¿Qué, claro, qué es nuevo? Nuevo es reciente, ¿no? Una obra reciente en una parte vieja, si se puede decir de esa manera. Claro. Bueno, hoy mientras estuvieron trabajando había presencia policial, estaba peritos enviados por la justicia. Por supuesto, estaban? El lugar estaba resguardado, había personal policial, había personal que pertenecía a la fiscalía y trabajó un perito oficial, que era un gasista matriculado, que es quien realizó los controles y las verificaciones. En mi rol ahí era controlar la pericia oficial, como perito de parte, siempre el rol del perito de parte es controlar las pericias oficiales. Y en su momento ya veremos si presentamos un informe en conjunto con el perito oficial o presentamos un informe aparte. Marcelo, ustedes venían denunciando desde el sindicato desde hace mucho tiempo, y no solo antes del inicio de este ciclo lectivo, sino antes del inicio, te diría, de casi todos los ciclos lectivos, que hay un montón de escuelas que no suelen estar en condiciones, ¿no? Que si no hubiese habido pandemia, no se hubiese vuelto de todas formas a la presencialidad en una gran cantidad de las escuelas de la provincia. Sí, esta es una denuncia permanente de ATEN, pasa en muchísimos lugares de Argentina, no nos olvidemos de lo que pasó en Moreno, en la escuela 49,
Y es una demanda permanente de las organizaciones sindicales docentes y la nuestra en particular, demandar condiciones de trabajo y de aprendizaje dignas y seguras, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que el ámbito en el que aprenden nuestros estudiantes muchas veces carece de las condiciones de seguridad requeridas, estamos diciendo esto: lo que se pone en riesgo cuando una institución escolar no tiene el mantenimiento que corresponde, no se hacen las obras como corresponde, no se hacen en el tiempo que corresponde, lo que sucede es que se pone en riesgo nada más y nada menos que la integridad física y la vida de quienes las habitamos. Por eso es la insistencia y por eso es el trabajo permanente de cada una de las seccionadas de ATEN, haciendo los relevamientos, elevando los pedidos de informe y reforzando los pedidos que hacen las mismas escuelas. O sea, los equipos directivos de las escuelas, gran parte de la tarea que destinan al trabajo está destinado a ir mirando lo que nos falta, haciendo las demandas correspondientes, haciendo los pedidos, pidiéndole al municipio, pidiéndole al Departamento de Arquitectura del Consejo, reclamándole a Obras Públicas. O sea, una de la inversión de tiempo más grande de un equipo directivo en este momento es el ir atrás del mantenimiento y de la atención de la cuestión de infraestructura. Sí, y que tiene una burocracia importante, ¿no? Digo, por porque acá hablaban de una subcontratista, bueno, no sé si eso es. Claro, pero eso disculpame, María, sí. Eso no es un problema de los equipos directivos. No, claro. Cuando allá ahí empiezan a haber contratos, es porque ya el equipo directivo no tiene nada que ver, ya no, hizo claro. El reclamo, y en todo caso, ¿qué se pedía acá? Se pedía una ampliación, sí. Porque la escuela crece. Una vez que la obra pasa, digamos, que toma ese cariz de que recibieron el reclamo, no hay nada para que nosotros podamos hacer, y lo está haciendo Obras Públicas, que sí. Es el organismo encargado, idóneo y profesionalmente preparado para contratar la empresa, primero para elaborar los planos, para contratar la empresa, para hacer ir haciendo las supervisiones que corresponden y recibir la obra. Porque otra cosa que se ha dicho es que qué hacían los maestras y la directora. La directora no tiene absolutamente nada que ver con la recepción de una escuela, y lo quiero dejar claro para la compañera que en este momento está con esta situación tan complicada, pero para cualquier equipo directivo, la aceptación nuestra es una recepción, en el caso claro. Que lo fuere, pero sí. Nunca la recepción de una obra determinando cuáles son los niveles que debe tener. Eso lo tiene que hacer Obras Públicas. Nosotros no formamos para enseñar, para conducir instituciones desde el punto de vista de las relaciones entre las personas con la comunidad, no para recibir una obra de infraestructura. Para eso hay personal idóneo que estudia para eso, y que el Consejo y el Gobierno y lo que es Obras Públicas han contratado para cumplir con esa función, ¿no? Bueno, un poco la ministra de Educación, ¿no?, sembró esta duda sobre hay que investigar por qué estaba... Lo que hay que investigar acá, que es lo que tiene que hacer la Fiscalía, y por eso ATEN pretende ser querellante y obviamente acompañamos a la familia, es si quien tiene que haber hecho las observaciones correspondientes las hizo, y no es precisamente ninguna de nuestras compañeras, ni la directora, ni la maestra, mucho menos, ni siquiera los obreros que fueron, que están fallecidos. No, claro. O sea, hay responsabilidades que tendrán que determinarse en quién corresponde, ¿no? ¿Tuvieron alguna comunicación con la ministra Storioni? Sí, nosotros en el día de ayer, obviamente, estuvimos en comunicación. Aparte, había cuestiones que resolver urgentes propias de la relación laboral de la compañera, que hay que decir que Mónica tiene, este es su primer trabajo, es recientemente recibida del Instituto de Formación número 9, o sea que no tiene número de empleado, así que hubo que gestionar rápidamente eso. También sus gestiones ante el instituto para que tenga la cobertura, ella y su familia. O sea que en todo eso hemos estado participando, y bueno, por eso ATEN tiene su representación institucional y hemos estado trabajando en eso, ¿no? Claro, bueno, y en el caso de Mónica, lo han recordado sobre todo los de ATEN Centenario, digo, pero la tuvieron que acompañar en todo lo que fue el proceso final de su carrera, ¿no? Porque si no, tampoco se podía recibir. Bueno, hay todo sería un párrafo aparte, ¿no? Sí. Todo lo que ha estado haciendo la organización sindical, acompañando primero para que los compañeros que estaban estudiando puedan haber terminado su carrera el año pasado, que fue muy particular, que se les haya permitido o dado la posibilidad
de transitar ese año tan difícil. Luego, lo que es todo el proceso de inscripción, eso ATEN lo hace con todos los compañeros y compañeras egresados y egresadas. Y bueno, y obviamente acompañar para que cuando toman su primer trabajo sepan qué es lo que corresponde que hagan. Este es el primer, insisto, es el primer trabajo de Mónica. Nos contaba su familia que tiene un enorme entusiasmo y bueno, lo que significa para cada uno de nosotros nuestra primera escuela, nuestro primer grupo de estudiantes, o sea, hay un montón de sueños, de expectativas, de desafíos que esperamos pueda cumplir y que pueda superar un momento muy, muy difícil como el que pasa, ¿no? Bueno, preguntarte por el clima en Aguada San Roque, digamos, es una obviedad, ¿no? El clima social, el clima de la gente. ¿Cómo siguen las actividades allí? Bueno, la verdad no lo sabemos, como por lo menos por ahora. Está todo centrado, me parece, en cuidar el lugar. Hay, por lo menos hoy había mucha presencia policial, y la actividad educativa estará suspendida el tiempo que sea necesario para poder, primero, resolver esto, lo que tiene que ver con todas las pericias que haya que hacer, y luego después poner el edificio en condiciones para poder iniciar, ¿no? Eduardo, ¿habías actuado en una causa así, similar? De incendios sí, en el Colón 1, acá en la ciudad de Neuquén. Claro. Y en algunas otras empresas petroleras también. Un supermercado. Pero es la primera escuela. Uh-huh. Es la primera escuela que me toca participar. Lo que, digamos, entiendo es que todavía faltan muchas instancias de verificación, muchos informes que tener en cuenta. Nosotros, como querella, también necesito tener acceso a ese tipo de información, claro, para poder presentar nuestros informes. Y en el lugar del hecho todavía quedan tareas por hacer. No está todo aclarado. Claro. Hoy, por ejemplo, quedó inconcluso por una cuestión de tiempo, por supuesto, y de herramientas que se necesitaban para poder verificar el estado de los artefactos en el lugar donde se produjo. Si bien la principal sospecha es sobre la acumulación de gas en un espacio cerrado, es decir, la pérdida de gas y a su vez la acumulación de gas, producto, digamos, por lo cual se provoca tentativamente esta explosión, de todas maneras hay que analizar los artefactos que estaban dentro del lugar. Claro. ¿Y cuáles son las próximas pericias que van a realizar allí y cuándo las van a hacer? Bueno, el cuándo es difícil saberlo ahora, recién llegamos de la primera recorrida en el lugar, pero bueno, puntos de pericia, todavía tenemos que sentarnos a pensar bien con el equipo cuáles son los que vamos a proponer, pero seguramente entre ellos va a ser el análisis de los artefactos. Claro. Bueno, por supuesto nos vamos a ir enterando de esto. Y Marcelo, ¿vos o se sabe cuándo le van a responder a TEN si aceptan como querellante? Esperemos que sea a la mayor brevedad posible, pero no tengo tampoco... No, claro. ¿Y por qué es importante que ATEN pueda ser querellante? Yo creo que es importante porque, primero, porque ATEN es la representación de los trabajadores y trabajadoras de la educación afectados directamente en esta circunstancia. Porque el espacio en el que se produce es el espacio y el lugar de trabajo. Y porque entendemos que es un derecho del colectivo que representa la organización poder participar de esta investigación, no solo para dilucidar responsabilidades que han puesto en riesgo la vida de nuestra compañera y han cobrado la vida de otro compañero, porque Nicolás también era un profesor, un maestro... De práctica del Centro de Formación Profesional número 9 y además de Mariano, que tenemos que tener garantías de que esto no va a volver a suceder. O sea, no debía haber pasado nunca, pero no se puede repetir. Entonces nosotros necesitamos ser parte para que de aquí se puedan determinar responsabilidades y en todo caso esas responsabilidades puedan habilitar nuevos procedimientos que hagan que estos hechos tan dolorosos y tan irreparables como el que ha sucedido no vuelva a pasar, ¿no? Bueno, les agradecemos mucho, Eduardo, Marcelo. Obviamente vamos a estar al tanto, vamos a estar atentos a lo que va ocurriendo y lo vamos a informar aquí. Sí, yo para antes de terminar decirte que ATEN ha tenido una jornada de paro el día... Ya me perdí un poco. El miércoles. Obviamente un paro que tenía tres objetivos muy concretos. El primero de ellos es reclamar precisamente justicia, es decir, una investigación exhaustiva, profunda al gobierno de la provincia. Segundo lugar, solidarizarnos y dar nuestras condolencias a las familiares, tanto de Nicolás como de Mariano, y de acompañar en los momentos que están pasando la familia de Mónica y Mónica.
A partir de hoy, que ya bueno, es el día posterior, seguimos con la medida de no presencialidad, porque entendemos que nuestra provincia sigue estando en una situación muy delicada desde el punto de vista de las posibilidades que tiene el sistema sanitario de poder recibir nueva demanda que se suma a la que ya tiene el COVID, y que aparte no lo decimos nosotros, ahí estábamos leyendo recién, sí. 98% de ocupación de sala de terapia sí. intensiva. Las zonas que están por encima del 80 se las considera zonas de alarma epidemiológica, o sea que no es un invento nuestro, sino que tiene que ver en que hay una definición a nivel de la Organización Mundial de la Salud y a lo que ha adherido la Argentina y adhiere Neuquén, de cuáles son las medidas que hay que plantear en cumplimiento y en defensa de la salud pública ante estas situaciones. Así que nosotros continuamos, por lo menos hasta mañana, estaremos evaluando en estas horas cómo continuamos la semana que viene, claro. pero invitando a los compañeros a tener esa política de cuidado y invitando a la familia a, digamos, a sumarse a esta política de cuidado, que no es más ni menos que cuidar la salud de nuestros hijos, de nuestras hijas, de nuestra familia, sabiendo que el dictado de clases continúa, de un modo distinto, pero que continúa, ¿no? Bueno, Marcelo, quédate. Tenemos ya comunicación con Sonia Aleso, la titular de CETERA. Sonia, muy buenas noches, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, aquí estamos con Marcelo Guagliardo también. Bueno, un poco contar o preguntarte cuál es tu reflexión a raíz de esto que ha ocurrido aquí en Neuquén. Mira, de una gran tristeza, ¿no? La verdad que cada vez que sucede un hecho de esta naturaleza, no podemos sino conmovernos con otros hechos que han pasado similares a estos, que no pueden pasar, que hay que condenarlos con absoluta claridad, y toda la solidaridad de CETERA, de sus organizaciones de base en todo el país, con los compañeros, con las compañeras, con las familias, con los compañeros de ATEN que están reclamando, y exigir las medidas de cuidado que son necesarias, porque la verdad que esta compañera tuvo este terrible accidente en su puesto de trabajo. Y esto no puede suceder de ninguna manera, categóricamente no puede suceder. Hoy tuvimos una reunión en el Ministerio de Educación de la Nación y lo planteamos con absoluta firmeza. También planteamos que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación de la Nación tiene que discutir con las provincias el cumplimiento de los protocolos en todo el país. Porque para eso se discuten los protocolos y las paritarias, para que se hagan cumplir en cada una de las jurisdicciones. Así que todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, estamos para lo que los compañeros y compañeras de ATEN definan, y por supuesto un abrazo inmenso a las familias, a la comunidad educativa, a los compañeros y compañeras que se han visto afectados por este terrible, terrible hecho. Lo que es tremendo, Sonia, es esto que decís, ¿no? Que son episodios que se repiten a lo largo de la historia. Cada uno de los hechos es tremendo, pero también es tremenda esta reiteración. En muchos de los casos se determinó que por lo menos hubo negligencia, ¿no? Acá, obviamente, está Eduardo Proer tratando de develar qué es lo que ocurrió, si efectivamente hay responsabilidades, pero evidentemente que falta trabajo en la infraestructura de las escuelas a lo largo de todo nuestro país, ¿no? No escucho, se me corta el retorno. A ver ahí, Sonia, ¿nos escuchás? Te escucho muy, pero muy bajo. No, Sonia, un poco mi compañero Esteban te hacía referencia a que casi siempre son casos donde hay negligencia, ¿no? No hay ninguna duda, no hay ninguna duda. Esto no puede pasar, no debió suceder. Y me parece que en ese sentido, nuevamente las y los docentes estamos pagando las consecuencias de decisiones incorrectas, claro, y del no cumplimiento de las normas. La decisión incorrecta que sería, perdóname que te interrumpa, la decisión incorrecta es volver a las aulas. No, yo creo que la decisión incorrecta es que los edificios escolares tienen que estar en condiciones para que los docentes estén trabajando, y que hay que hacer revisiones estrictas del ministerio antes de que haya docentes en las aulas. Lo hemos planteado en un montón de casos con problemas de infraestructura, y muchas veces eso se deja pasar, sí,
o se demoran las decisiones, ¿no? Claro. Sonia, ¿y desde el Ministerio de Educación de Nación plantearon o dijeron algo específico por este caso aquí en Neuquén? Bueno, lo que plantearon es todo el apoyo a la comunidad educativa, y nosotros planteamos una paritaria específica para este tema, ¿no? Que tiene que ver con un tema que nosotros ya habíamos planteado en la última paritaria, que era el seguimiento del cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad en el marco de la pandemia. Tiene que haber un seguimiento constante y una vigilancia estricta de lo que está pasando en cada una de las jurisdicciones. Claro. Bueno, Sonia, te agradecemos un montón el tiempo para que se escuche. Muy amable. No, a ustedes un abrazo grande, un abrazo Marcelo y a todos los compañeros y compañeras de ATEN. Gracias. Hasta luego. Gracias, Sonia. Bueno, Sonia Lezo, la titular de CETERA, también preocupación, bueno, y el tema abordado también en una reunión del Ministerio de Educación de Nación, ¿no? Sí, bueno, es lo que Sonia plantea, sí, ¿no? Que se plantean las paritarias y que debe trasladarse eso a cada jurisdicción para hacer los seguimientos y para que cuando se habilita una escuela esté en condiciones de que sea habitable. Porque lo que se pone en riesgo es lo que, bueno, lo que estamos discutiendo, ¿no? Bien, les agradecemos. Muchas nuevamente gracias. Que hayan venido. No, gracias a ustedes. Bueno, queda todavía mucho más de que se escuche, quédense allí.